la bandera chilena sobre el féretro. Sebastián Piñera era despedido por familiares, políticos, expresidentes y ministros. En el tercer día de duelo nacional, el exmandatario recibió los honores de Estado en el antiguo Congreso Nacional. A la ceremonia acudió el actual gabinete ministerial. El presidente Gabriel Boric encabezó el homenaje institucional con unas sentidas palabras. Sebastián Piñera fue un demócrata desde la primera hora. Fue un líder resiliente que supo cambiar de guión cuando fue necesario. Que encaró desafíos imprevistos. A su vez, los expresidentes Michelle Bachelet y Eduardo Frei Ruiz-Tagle también expresaron su sentir sobre el político. En los últimos meses conversamos en múltiples oportunidades y puedo dar fe de que hasta el final de su vida mantuvo vivo su interés por Chile. Y espero que las muestras de afecto y respeto, en especial de las chilenas y los chilenos anónimos, por los que tanto trabajó Sebastián, alivien en algo el dolor que los golpea hoy. Terminada la ceremonia, el féretro del ex dignatario fue trasladado hasta la Catedral Metropolitana, donde se realizó una misa. Hasta los exteriores de la catedral, cientos de personas llegaron para darle el último adiós a Piñera, fallecido el pasado miércoles en un accidente de helicóptero en el balneario de Lago Ranco. Entre las personas que le dedicaron unas palabras, resaltaron las de Luis Ursúa, líder de los 33 mineros rescatados en 2010, durante la primera etapa presidencial del derechista. Queremos darle nuestro sincero adiós a nuestro presidente. Hoy día podemos decir, sí, presidente, usted lo pudo hacer y usted nos sacó de tierra. Finalizada la misa, el féretro de Piñera fue llevado al Palacio de la Moneda y posteriormente será trasladado al cementerio Parque del Recuerdo, donde descansarán sus restos.